Qué bien, entonces, mis amados hermanos, vamos de lleno meditando la tercera parte del mensaje que venimos trayendo. ¿Subió a la gloria Elías? Eso está el mensaje. Y ya vamos por concluir. Esto es la tercera parte y con esto terminamos. Muy bien. Pero estaría bueno de poner mucha atención de todo lo que ya hemos visto y a las últimas partes también. Pongamos mucha atención. La carta que venimos viendo fue enviado después de su arrebatamiento Elías. Para comprender entonces con toda claridad la verdad bíblica a este aspecto. El arrebatamiento sucedió, ya dijimos, después de la muerte. El arrebatamiento sucedió después de la muerte del rey Ochocías. Ahí está pasmada en Segunda de Reyes 1:17. La carta llegó, el arrebatamiento sucedió después de la muerte del rey Ochocías. Ahí está escrito en Segunda de Reyes 1:17 y 18. Dice que era en el año 18 del rey Josafat. También anéxele Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 1. Allí están pasmadas que el arrebatamiento sucedió después de la muerte del rey Ochocías. La carta que la envió Elías hasta después de la muerte de Josafat. Este rey gobernó 25 años, así lo dice Primera de Reyes 22:42. Reinó 25 años. Pasmada, Primera de Reyes 22:42. Recordemos que el arrebatamiento entonces sucedió en el año 18 de este rey. Quiere decir que entre el arrebatamiento y la muerte de Josafat transcurrieron 7 años. Las letras de Elías fueron enviados al hijo de Josafat, como ya lo vimos jueves pasado. Ya lo vimos entonces el jueves pasado. Fueron enviadas las letras o las cartas de Elías. La carta de Elías fue enviado al hijo de Josafat, papá, entonces, que era el rey en aquel tiempo, murió y entró Josafat en lugar de su padre. Ahora, dice aquí, las letras de Elías fueron enviados al hijo de Josafat, llamado Joram. Este gobernó a reinar junto con su padre en el año 22 de su reinado, y como reinó en total 8 años, quiere decir que 4 Quiere decir que cuando
reinó, gobernó junto con su padre y los otros los hizo solo. Leamos también Segunda de Reyes 8, 16 y 17. Mientras vivió su padre, anduvo rectamente, pero muerto su papá, el hijo llamado Joram se dio a la idolatría. Eso era el problema, mi hermano. El padre fue cristiano. Y el hijo debería de ser cristiano. Sin embargo, cayó a la idolatría. A los 2 años de sus desvíos, fue cuando Elías le escribió ¿sí? O sea, a los 9 años después, a los 9 años después de lo sucedido, del arrebatamiento. Leamos también Segunda de Crónicas 21, 1 al 12, anótala porque es mucho, pero total, ahí está. Ahí está entonces el propósito de la carta enviada de Elías. Ya dijimos, cuando gobernaba el padre llamado Josafat, el hijo llamado Joram, cuando vivía su padre, hacía lo que hacía su papá. Pero muriendo el padre, se desvió el hijo cuando quedó solo. Ya dijimos, fue a la idolatría. Por esa razón, Elías escribió la carta exhortando al hijo llamado Joram. Ahora, es natural que preguntemos, ¿por qué razón escribió Elías? ¿Y por qué no escribió Eliseo, que es profeta actual en ese momento entonces, que ya fue sustituido Elías? Ya quedó pues como profeta Eliseo, hablando de este ministerio. Pero la respuesta sería sencilla. La respuesta sería porque Elías fue el profeta de Dios para los reyes Acab y Josafat, y para los hijos de estos. A Ochocías, hijo de Acab, le amonestó durantemente y le hizo ver que moriría para haber seguido, que moriría por haber seguido los pasos de su padre. Segunda de Reyes 1, 1 al 6. Segunda de Reyes 1, 1 al 6. Ahora, en cambio, el hijo de Josafat lo amonestó por medio de una carta 9 años después. 9 años después del arrebatamiento, y le anunció que se enfermaría gravemente por haber seguido los pasos de su suegro Acab. Ahí está, pasmada en Segunda de Crónicas 21, 1 al 15. Ahí está pasmada. Por esa razón, Elías escribió la carta 9 años después.
Por esa razón escribió la carta. Por eso, esas son las razones. Ya para que vayamos entonces concluyendo. Por lo antes probado entonces, llegamos a la sencilla conclusión que Elías no subió a la gloria, ni recibió inmortalidad, no recibió inmortalidad, ni está en ninguna planeta abandonada, mucho menos en el aire. Él vivió sus últimos años sobre la tierra, como humano. Un día descendió al sepulcro. El apóstol Pablo no lo excluyó cuando escribió a Romanos 5:12. Dice: porque por el pecado entró la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Si nos damos cuenta esa cita, es entendible también. Pablo dijo: todos los hombres murieron por cuanto todos pecaron. Incluye a todos. ¿Y por qué la pregunta entonces, y por qué no lo excluyó? ¿Por qué no lo excluyó? Aquí dijo: para todo ser humano. 5:12, la carta del apóstol Pablo a los romanos, que todo ser humano tiene que morir. Nadie entonces ha transformado, nadie ha subido al cielo, mucho menos. Eso está entonces, que la palabra de Dios ya lo estamos viendo. Claramente dice que la muerte pasó a todos los hombres. No dijo Pablo que exceptuando a Elías. Aquí dijo a todos los hombres. También él, como hombre, como descendiente de Abraham, volvió al polvo de donde fue tomado. Eso dijo Pablo. También en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 11, verso 13, dice también allí, ¿qué dice? Conforme a la fe, murieron todos. Todos, hablando de los santos hombres. Y ahí dice: sin haber recibido las promesas. ¿Te das cuenta? Nadie entonces, ninguno han recibido la promesa. ¿Cuál promesa? Pues la vida eterna. Nadie. Por esa razón, si nos damos cuenta, y Elías, pues también no ha recibido la promesa. Pablo lo dijo en su carta a los Hebreos. Bien dijo también allá, miren nada más, bien dijo también allá que conforme a la fe murieron todos sin haber recibido las promesas, sino mirando a lo lejos, creyéndolas, saludándolas, confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra.
en este capítulo 11 a los hebreos, se menciona la lista de hombres santos. Allí van mencionando todo. Abel, Enoc, Noé, Abraham, entre otros. Todos murieron sin haber recibido vida eterna. Nadie ha recibido entonces la vida eterna. Ahora, la misma manera Elías murió como uno de estos santos. Pues está escrito así en Hebreos 9:27, la carta al apóstol Pablo. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueren una vez y después el juicio. Allí dice, tienen que morir. Y posteriormente, el juicio o el pago, en otras palabras. Pero para todos los hombres. Para todos los hombres. Ya lo vimos y podemos recalcar Santiago 5:17. Por esta razón, allí habla, al hablar de él, Elías menciona allí como un hombre que existió. 5:17 de Santiago habla de Elías, que existió en esta vida, en esta planeta Tierra. Era hombre sujeto a semejantes pasiones como nosotros. Igualito como nosotros. De carne y sangre. Y con un cuerpo mortal. No es porque digamos, es que Elías fue un hombre transformado. Entonces, si es transformado, tiene que ser un hombre inmortal. Pero aquí dijo, también Elías, igualito como nosotros, es un hombre mortal. Esto es recalcamiento porque ya lo vimos la semana pasada. Por eso debemos de notar, entonces, que no dijo que Elías que viviera aún, no dijo que está viviendo o vive aún Elías. Para Santiago, lo que ya vimos, para Santiago este profeta murió y estamos de acuerdo. Como ya dijo apóstol Pablo a los hebreos, como dijo Santiago 5:17 acerca de Elías, no queda duda, no queda más preguntas, se ve palpablemente de que Elías no subió al cielo. Cuando Jesús se transfiguró delante de Jacobo, Mateo 17:1-9, ¿se acuerdan de la transfiguración? Iba tres personajes. Iba Jacobo, Pedro y Juan. En la transfiguración, Mateo 17 me estoy refiriendo, apareció Moisés y Elías. En la transfiguración. Posiblemente algunos piensan entonces en la transfiguración del monte, me refiero al Mateo 17:1-9, quizás alguien piensa que Elías vive aún,
por la transfiguración. Pero recuerde que Moisés ya era muerto y también apareció. Lo sucedido en este monte no fue más que una visión como tal. Ya vimos allá en Mateo, es una visión. No significa que estuvieron presentes así de manera literal. Cuando aparecieron Moisés y Elías, cuando está pasmada ya en Mateo 17, 1 al 9, ahí está dando de entender entonces. Ya la última parte, el verso 9 dice: no digáis a nadie la visión que vieron. Ahí vieron visión, pero no literal. ¿Para qué no interpretemos mal? Estos son aclaraciones porque suena por un lado a otro utilizando este mensaje que apareció en la transfiguración de Jesús, apareció Moisés, apareció Elías. Por esa razón, entonces, estos son aclaraciones para que no nos enredemos y nos demos cuenta que la transfiguración de Jesucristo allá en el monte apareció Moisés y Elías. Esto es recordar de que era una visión, no era literal. No aparecieron a manera literal, sino es una visión. Con relación al profeta Elías, que habría de venir, otra aclaración esto. Decimos esto porque estaría bueno ver Mateo 17, verso 10 al 13. Y Mateo capítulo 11, verso 7 al 15. También allí habla del Elías. Allí habla del Elías. Y quizás alguien dice de esta manera: Elías vive, porque va a venir todavía. Ahora, entonces ya la cita, ya le dije, Mateo 17, 10 al 13 y Mateo 11, 7 al 15. El Señor Jesús aclaró que no era otro, porque la pregunta era que va a aparecer primero Elías antes de Jesucristo. Pero la aclaración ahí está clara, que no era Elías. De Juan el Bautista, y le llama Elías, es que traía en la misma, así, traía la misma, entonces traía el mismo espíritu. Como pasó Elías, así también Juan el Bautista. El primero antes de la aparición de Jesucristo en su primera venida. Esto ya sucedió, por supuesto. Esto ya cumplió. Esas son las aclaraciones. Ojalá, digo yo, que me haya entendido, que hayamos entendido. Las pruebas para mí, hermano, hermana, es suficiente. Es suficiente. Únelo entre las tres partes de esta prédica. Si usted la grabó, qué bien. Repítala. Repítala entonces para entender que Elías no subió al cielo. Únelo los tres.
vuélvala a meditar. Si usted anotó las citas, lea detenidamente, analice profundamente, pausado, para que así entendamos. Yo, de mi parte, ha sido todo y no me quedo con duda. Yo no me quedo con duda, porque hay prueba suficiente que Elías no subió al cielo. Ojalá que me haya entendido. Hasta aquí hemos terminado y que Dios nos siga bendiciendo.